familia linda, ¿cómo están? Bueno, como siempre, feliz, siempre les digo lo mismo, pero igualmente lo siento diferente. Cada vez crece más mi amor por ustedes, cada vez crece más mis deseos de entrar a sus casas y enseñarles cosas nuevas, bonitas, para que ustedes aprendan y vendan. Bueno, hoy estoy con Carmencita, ustedes ya la conocen, ella trabaja divino, divino lo que son las telas. Hoy está dedicada a los bebés, a los niños. Entonces vamos a ver qué es lo que nos va a enseñar. Carmencita, qué ya. Dicha tenerte en el programa. Janicita, muy bien, estamos, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, bien. Muy contenta, no, como me ves. Yo también feliz de estar aquí, acompañándote. Bueno. No, qué dicha. Yo sé que has preparado algo muy especial para que las señoras y los señores y los chicos y las chicas y todo el mundo aprenda a hacer cosas bonitas para que vendan. ¿Qué les vas a enseñar hoy, Carmencita? Bueno, Janicita, tenía tantas ideas para sacar. Me imagino. Es que uno se vuelve como loco, pero bueno, finalmente terminé haciendo un cojín para bebé. Vamos a trabajar en serio. Tú sabes que mi técnica es el patchwork. Ajá. Entonces en patchwork se trabaja todo lo que es lencería para el hogar. Uh-huh. Pero hoy quise dedicarle un poquitico más a la lencería para bebé. Uf, entonces, eso es importantísimo, sí, claro. Tanta tenemos, mamá esperando, sí, su bebé que quiere, claro, hacer algo lindo. Claro, hay cosas muy lindas, entonces quise sacar varios motivos de lencería para bebé y quería hacer un conejito, bueno, un conejito. Vamos a trabajar hoy un conejo. Me parece genial. Sí, sí, entonces adelante, dinos qué materiales, por dónde comenzamos. Gracias, Janecita. Bueno. El cojín, digamos como lo básico, la tela básica son los dacrones. Para el patchwork son, sí, todos los dacrones. Entonces vamos a trabajar, hay varios tonos, digamos, uh-huh, puede ser el rojo, el verde, el azul, aunque en el, ellos, los televidentes creo que están viendo ya el listado de materiales, yo coloqué unos colores ahí, pero si a alguien no le gusta el color que yo coloqué, lo pueden cambiar, pueden, ese conejito se presta para trabajarlo tanto para niño como para niña. ¿Qué, digamos, en qué podemos evolucionarlo para cambiarlo, o sea, niño o niña? En este momento lo tenemos más para niño, pero si quiere ser para niña, le ponemos moñitas, lo pasamos a colores pasteles, en rosados, en verdes, en fucsias, sí, y el cojín nos va a quedar. Pues ahorita se está, uh-huh, el chavi chiqui no pasa de moda, que es, sí, ese azul, que no es el azul clarito de bebé que estamos acostumbrados, sino es este azul como grisoso. Ajá. Sí, correcto. Como es muy lindo. Y el rosado también es muy diferente a ese, sí, rosadito. Es, los tonos pasteles son, sí, muy bonitos para, hermosos, trabajarlos. Ese rosado es paluerrosa. Sí. Ya no es ese, sí, rosadito, es, no, no, es un rosado paluerrosa. Entonces, Janecita, sí, pues ahí, digamos, la base del cojín son los dacrones. Ajá. Yo siempre les digo, digamos, en el cuando vamos a iniciar el proyecto, yo siempre utilizo el dacrón unicolor, el, uh-huh, blanco, para calcar como los moldes, sí, para poder transferirlos, para poderlo y poderlo empezar a trabajar nuestro proyecto. Entonces, yo traigo mis moldecitos aquí y no los voy a calcar todos porque nos demoraríamos mucho, pero sí voy a hacerles como el paso a paso. Ajá. Para poder trabajar al menos unos poquitos. Entonces, voy a trabajar, yo siempre los cisno con esfero normalito, no tiene ningún problema. Voy a trabajar aquí la bufanda. Entonces, digamos, yo esa bufandita la saqué en un tono como vino tinto. Si ustedes la quieren pasar a otro tono, no hay ningún problema. Sí, ese es el gusto de cada, sí, uno. Sí, claro. ¿No? Sí, porque pues colocamos una lista de materiales, pero no tienen que ser exactamente. A mí me encanta esos, ese vino tinto, pero existirá una mamá que diga no. Yo no quiero todo tonos pastelito, entonces yo le hago esa bufandita, ese corbatín, lo que sea, se lo voy a hacer en un amarillito bien pollito o algo así, pero ese es el gusto de cada uno. Sí. Cada uno plasma su imaginación, su gusto por los colores, son tan distintos de una persona a la otra, eso no tiene discusión, cada uno a su acomodo, ¿cierto? Sí, es muy cierto, Yani. Yanecita, mira, aquí ya transferí el molde de la bufanda a la tela
es un dacrón, yo no le meto tanto como tela fina por debajo porque es lo que nos va. Eso ha perdido. Sí, exacto, y no se justifica y ahorita sí. Las telas están carísimo. Muy costosas, entonces lo que queremos es bajar costos y que todos podamos trabajar. Ah, es eso como es la verdad, idea. Eso es entonces verdad. Yo estoy usando aquí el dacrón, es dacrón hilo del económico. Sí. Y siempre cuando yo calco mi molde yo le dejo 1 centímetro de costura. Yo lo calco tal cual como está el molde y dejo 1 centímetro en todo el contorno. Es mejor. Para que no nos vaya a fallar cuando tú lo vayas a coser. Ajá. Digamos, la mayoría de las piezas están en dacrón blanco, pero hay 2 piecitas, que son las orejitas, que las quise dejar como sueltas, como para darle movimiento al muñeco. Entonces, ahí sí ya no le quise poner el dacrón blanco, entonces yo coloqué un dacroncito claro, estampado. Claro, tiene que quedar más decorado. Para que nos quedara más lindo. Entonces, cuando yo quiero que mi, digamos en el caso de esa orejita, queden los 2 tonos, entonces, sí, no siempre por el revés, para cuando yo vaya a montar la tela me quede derecho con derecho y no nos vayamos a equivocar y no vayamos a dañar eso la tela. Eso está bien. Uh-huh. Entonces quería más que todo como hacerles la aclaración sobre todo en las orejitas, que es donde metí otro color de tela. Es lo único, de resto todo lo cisné en la base blanca. Y hacemos exactamente lo mismo, lo traspasamos aquí a la tela, dejo el centímetro de costura, ya sabemos dónde lo tengo que dejar abierto y lo montamos a la tela. Aquí es donde les voy a decir cuál es el derecho, con derecho para que no se vayan como a perder. ¿Qué práctica tienes? Miren eso. Sí, para mí la habilidad con la tijera. ¿Cuántos es, años llevas haciendo no, esto? Yo ya perdí la cuenta. Yo la verdad ya la perdí. Ya nos volvimos como maquinitas. Ya no cuentan los días. No. O sea, eso ya perdió importancia para ti. Sí, o sea, por lo menos no te da susto. Está curtida, dicen acá. No creo que esté curtida porque todos los días se ingenia algo nuevo, bueno, todos sí. Los días sueña con otra cosa. No, pero ¿sabes cuál es la diferencia, Janet? ¿Cuál? O sea, digamos, el proyecto que tú hagas. Ajá. Pero en sí la técnica es exactamente la misma. Entonces, tú ya sabes que tienes que transferir los moldes, que tienes que cortarlos. Sí, es una máquina, sí. Realmente se vuelve parte de ti. Ya no lo piensas tanto, sino Alguien me decía, tú no puedes con una cortadora o algo, yo decía, pues si yo fuera a elaborar más o menos 100 cojines, pues claro, sería una lógico. Idea. Pero como no hacemos sino 1, 2, a veces 3, entonces no se justifica tanta inversión, entonces pues no, uno ya sabe que lo hace manualito, uno por uno. No, además para venir acá al canal, pues no necesitamos máquinas especializadas. No, porque pero todas... alguien me decía que si era más práctico sí, mandarlo claro. Cortar en una máquina. Ah, no, porque sí eso toca... ya es cortar en serie, eso ya es una fábrica. Exacto. Sí, claro, cambio, eso ya es una superindustria. Acá no. Estamos de emprendimientos, hasta ahora comenzando, hasta ahora dando nuestros primeros pinitos, hasta ahora de verdad... O sea, tú tienes la experiencia de muchos años, pero los que están allá al frente están aprendiendo, estamos aprendiendo hasta ahora y estamos comenzando a emocionarnos, a motivarnos con lo que tú enseñas y enseñan las diferentes talleristas. Sí, es de ahí que pues todos quedemos sorprendidos cuando te vemos porque pues ese cojín tan hermoso y lo vas a hacer en una hora, hazme el favor. En cambio, nosotros estamos hasta ahora dando nuestros sí, claro. Primeros pinitos. Es muy cierto. Janecita, aquí cuando, digamos, yo ya lo monté derecho con derecho. Ajá. Y el tercer paso que hago es ya ponerlo sobre la guata. Ajá. Entonces nos queda así. Yo lo que les digo, el derecho es esto. Esta tela se llama bioto. ¿Bioto? Es como... Yo la consigo, o sea, la conseguía con ese nombre de bioto. Nunca no lo sé había ahorita escuchado. Si la cambiarían de nombre, pero es como aterciopeladita y es como suavecita. Ay, para trabajarla. Es muy parecida a la suavetina, pero esta no es tan peludita como la suavetina, pero es muy buena. Y bioto. No es tan costosa. Se llama para que bioto. Ustedes anoten ahí, sí. Bioto. Entonces, ese bioto sí tiene derecho y tiene revés. El revés se ve súper liso. El derecho se ve peludito
Entonces, cuando yo digo derecho con derecho, esta telita, pues aquí no se nota tanto el derecho. Pero sí, sí tiene derecho y sí tiene revés. Sí. Entonces, este tiene como un color más fuertecito. Ese es el que yo digo derecho con derecho. Montamos acá, enguatamos totalmente la pieza. Uh-huh. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser. Muy bien, uh-huh. Perfecto. Después de que cosemos, empezamos a ya picar, a recortar, a voltear. Entonces, bueno, ya traigo uno, cómo es todo esto que nos dice. Yo ya traigo uno listo. Adelantadito. Sí, claro, nos tocaba porque si no, no alcanzamos. Entonces, aquí ya cuando yo ya lo tengo cosido, yo que lo recorto, no le voy a quitar todo el exceso que tiene. Pues le vamos a quitar, no tanto ni tan poquito, más o menos yo le dejo como un poquito menos de medio centímetro y lo recorto. Después de que yo lo recorte aquí, lo que hago es voltearlo al derecho. Esta piecita se presta mucho para voltearla fácil porque es como grandecita, entonces uh-huh. No tengo ningún inconveniente en voltearla. Hay unas que son pequeñitas, ¿te sí. acuerdas? Que yo te he mostrado unas pero miniaturas. Con las tijeritas es muy fácil sí. voltearlo. Sí. Bueno, recuerden, estamos en redes, nos pueden ver, pueden repetir los programas. Pero lo más importante, primero yo les doy las gracias por esos mensajes bellos que me envían. Dios me los bendiga, la Virgencita me los proteja, porque la verdad que yo los aprecio y los quiero muchísimo. Siempre les digo que me preocupa esas señoras que están ahí en la casa sin hacer nada, esos señores que no han podido conseguir puesto, y por eso traemos toda clase de talleristas para que ustedes escojan lo que quieran y puedan hacer y pues comiencen un emprendimiento y salgan adelante. Estamos en YouTube, ustedes entran, TV, Teleamiga, programa Aprenda y Venda, y ahí van a ver absolutamente todos los programas que hemos hecho y van a escoger su emprendimiento. Ese es el objetivo de Teleamiga con este programa. Ayudarles a ustedes, de verdad que a mí me encanta cuando escriben y dicen, Janet, estamos haciendo, estamos inventando, estamos reinventando, estamos llegando a muchas partes, ya podemos ir a las ferias, y todo eso para mí es maravilloso, para mí es emocionante, así que no dejen de escribir y fuera de eso, entran a la rifa de todo lo que nuestras talleristas van dejando acá como recordatorio. La verdad, no son cosas inmensas ni muy, muy valiosas, pero para ustedes vale la pena. Vale la pena que de pronto se ganen algo de lo que el cojín que tú dejas. Eso es muy bonito, porque todo lo que se hace con amor y bien hecho es como si costara mucha, mucha plata, y ustedes lo van a aprender a hacer y lo van a vender de igual forma muy bien, porque son cosas hechas con mucho amor. ¿Cierto, Carmencita? Sí, Janecita, nosotros le ponemos mucho, mucho cariño, así como el cuento, le metemos la ficha para trabajar los proyectos, para hacerlos, y claro, uno deja un detalle y es pues muy agradable la persona que se lo lleve, uh-huh. Está elaborado con mucho amor, entonces imagínate, es doble bendición, ¿no? Claro que sí, es sí. doble bendición. Va de muy dicho. Buenas manos. Ah, yo sé que sí. sí. Bueno, ¿qué haces ahí? Bueno, cuando como yo ya lo volteé al derecho, entonces estas partecitas que me quedaron abiertas, uh-huh. yo las cierro en filete o en puntada pañal. Sí. Y ya nos quedan cerraditas. Igual estas, yo lo hice con hilo blanco, pero estas no costuras se no se van a notar. Entonces por eso no me... No te afano. No me afano. Y la verdad casi siempre todo lo hago con hilo blanco. ¿Por qué con hilo blanco? Porque la base de del cojín está todo con tela blanca. Claro. Entonces es más fácil coserlo estando con tela y no blanca. Te complicas tanto no, la vida. No, y no me lleno de tanto, digamos sí. en el password, cuando vamos a bordar es cuando necesitamos el hilo exacto, muchos pero colores. De resto no. No, para coser, para armar el muñeco como tal, hilo blanco. El hilo que estoy usando acá es el búfalo, no es tan grueso, es el de coser los muñecos, no es tan grueso, pero es muy no es resistente. Tan delgadito, sí. ¿Sabes por qué es bueno? Porque tú sabes que, digamos, si lo vas a lavar, este hilo no se pudre, no se va a dañar, no se va a dañar, y no se aja cuando tú estés cosiendo, no, sí. no arruga la tela, es muy eso bueno. Eso es muy, es pero muy cierto, igual sí. lo uso hace muchísimos años y sé que es verdad lo que tú dices. Sí. Vamos a una pausa, no se vayan, ya volvemos.
Bueno, yo me pasé acá porque quiero mostrarles este individual. Miren qué lindo en patchwork. Fíjense que está hecho en cuatro tipos diferentes o estilos de telas. Rayas, pepas, a este de bicicletas y este unicolor. Si ustedes ven, los gatos todos son iguales. Pero si nosotros vemos el revés va de acuerdo a la mayor tela que tienen. Miren, este está en pepas, este está en un solo color, en bicicletas y el que está arriba, que es diferente. Pero vean los portavasos. Quiero que vean los portavasos. Miren qué lindos están, qué pulidos están, muy, muy pulidos. Miren qué belleza. ¿Sí lo ven? Acá lo tienen. Bellísimos estos. Y ahora les voy a mostrar unos azules. Esto está divino. Es sencillo, no tiene aplique, no tiene nada. Pero el hecho de coserlo, esto es perfecto. Sí. Y esto lo aprenden contigo. Sí, señora. O sea, yo voy y hago el curso contigo. Claro, y enseñamos a trabajar. Y enseñas a manejar la máquina para que me quede súper lindo. Esto parece de una fábrica así, wow, divinas. Esto está precioso. Pero quiero mostrarles esta toalla. Hace unos días presentaba una tallerista y me decía, no, yo no voy a hacer gallina, yo voy a hacer otras cosas porque siempre gallinas y vacas. Oye, pero definitivamente acá en Colombia mandan las gallinas y mandan las vacas. Muy cierto. Sí vino o sea, lo digo en el buen sentido de la palabra, en la cocina todo va decorado y el comedor con gallinas y con vacas. Entonces, miren esta toalla. Miren qué linda. Ay, no, es que está de ataque. Miren esta mirada de esta gallina. Miren ese pico. Esa tela de pepas negra está divina. ¿Y qué tal la parte de abajo? Es escocés, el pasacinta en dorado. No, definitivamente nosotros en Colombia tenemos unas señoras y unos personajes que trabajan hermoso. De verdad que ya es tiempo de que comencemos a exportar, que comencemos a salir adelante, esta labor de verdad sea valorada, porque miren, todo esto está hecho a mano. ¿Cómo va a creer? Pero ¿de quién depende que nuestra labor sea valorada? Dime tú, ¿de quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Claro. De hacer valer nuestro trabajo. Es que vean esto, miren, les voy a mostrar qué tal la regadera que tiene y qué tal la mariposa en patchwork, en recorticos. Háganme el favor, ¿cuánto pagarían ustedes por estos ojos que se mataron haciendo esta gallina? Esto vale mucho. Y esta toalla lógicamente no va a ser para usar a diario. Esta toalla la voy a poner de adorno porque es algo muy fino, muy elaborado, muy único. Así que así mismo tienes tú que valorarte demasiado para vender esta toalla. Y si tú la vas a regalar, tienes que regalársela a una persona súper especial. Janet, esto lo aprenden contigo, ¿verdad? Sí, claro. Janet, yo quería contarte algo. A ver, cuéntame. Bueno, yo siempre lo he contado, siempre lo he dicho. A ver. Yo trabajo mucho con adulto mayor. ¡Ay, qué belleza! Entonces, ese trabajo es de una señora y es adulto mayor. Imagínate. Y trabaja espectacular. La mayoría de los trabajos que me traje hoy, ella se llama Clara Inés Restrepo. Uy, Clara Inés, te felicito. Espectacular. Divino, ¿no? Y todos estos individuales están hechos por ella. La verdad, lo que traje hoy, me lo trajo. ¿Tus alumnas? Sí, son mis alumnas, pero hoy me traje el trabajo de ella. Me pareció espectacular. No, pero es que trabaja y quería mostrarlo porque vale la pena. Aunque mira que yo no desmedito lo ningún porque todas trabajamos diferente, pero trabajan muy pulido, muy bonito. O sea, la verdad, superan al maestro. De la profesora. Yo ahí me quedo callada porque superan al maestro. Pues bueno, miren este trabajo. Este es lindísimo. ¿Qué tal esa mariposa? Ella la tejió. Me imagino que va ella así. La hizo tejida. Está en lana. Ella la tejió sí, y la pegó. Miren, está tejida. Parte de las alitas van tejidas. No, pero esa señora es una y divina. Es más, esa mariposa no iba dentro de ese individual y ella nos dio clase de esa mariposa. Ay, nosotras aprendimos de ella a hacer esa mariposa. Para que vean, pues. Sí. Miren este está muy lindo. Este es muy elegante.
demasiado. Nunca se me ocurriría hacer un individual así, a ustedes sí. Pues yo les cuento que cuando yo estaba pequeña, existía una señora, se llamaba Anita de Anzola, era vecina de nosotros, y vi este individual y me acordé de ella. ¿De verdad? Trabajaba, de verdad que trabajaba como trabaja esta señora. Ella hacía todo esto, hacía unos manteles, hacía unas cosas, pero así hermosas. Yo creo que Anita de Anzola dejó historia en la vida porque trabajaba bellísimo las telas, los manteles, hacía, en ese tiempo vestía las Barbies, hacía unos pesebres espectaculares. De verdad que hay personas especiales que parecen de otro mundo, ¿cierto? Hay personas increíbles. Este cojín, ella lo hizo solita, tiene ahí unas fallas chiquitas, pero ella lo hizo sola, sin la ayuda mía. Ella lo hizo sola, Y acá están los esos seis girasoles, me parecen espectaculares. Esto es un trabajo. Esto es muy lindo, sí. Y me acordé inmediatamente de ella, de Anita. Y ella todo lo acolcha, ¿te das cuenta? Todo está acolchado, pero es que es perfecto, miren. Sí. Miren, el sesgo lo pega perfecto, porque no a todo el mundo le pega, le queda. No, es que pegar sesgo es difícil. Yo es complicado. Nunca aprendí a pegar sesgo, pero yo lo hago en dos pasos y lo enseñé y me lo aprendió. Fácil. Y mira, ahí está la muestra. Imagínate, sí. Pero no, tú también haces cosas divinas, también eres iluminada. Sí. Pues pero ella, ustedes, o sea, fíjense, todos están que pueden guiados. Aprender. Aprenden y pueden hacer por ingenio todas estas cosas tan, tan hermosas. ¿Pero tú en qué vas? Por ya, yo ya voy pegando orejitas aquí. Se transportó en todo el me devolví muchos años atrás a Anita de Anzola, que dejó de verdad una, en nosotros plasmada una imagen bellísima de una señora, muy señora, muy linda y que elaboraba cosas preciosas. Bueno, Janet, tú sabes que yo siempre vengo, o sea, yo sé que mi trabajo es muy lindo, ¿sí? Es demostrar. Divino. Pero a mí siempre me gusta mostrar lo de mis alumnas. Ay, eso me encanta. Yo sí, porque uno debe, o sea, ser yo, egoísta, no, uno debe darle valor a la yo siempre gente. Que vengo aquí siempre les digo, la verdad, mire, bueno, el cojín que estábamos elaborando está hecho por mí. Ajá. Y el otro cojín está hecho por mí. Pero la mayoría de cosas están hechas por mis alumnas. Entonces saco pecho porque puedo decir, esto lo enseñé a hacer. Igual, eso es como si lo hicieras tú porque está plasmado tu mano. Sí, es cierto. Tu mano, tu enseñanza, y eso habla mucho de ti, sí, lógicamente, habla mucho de ti. Esto va a ser un cuadro, pero quiero que me expliques por qué va a ser un cuadro. Bueno, las muñecas son unas miniaturas, son divinas, son unas miniaturas. No, es la muñeca típica de Password. Sí. Es... Mira que, bueno, ese cuadro tiene una historia muy linda porque alguna vez llegó una alumna con una revista y te lo juro, era una revista antigua. Sí. Y traía el molde y el molde venía en un tamaño como doble oficio, venía ese molde. Ajá. Y venía todo en, como en croquis, en obra gris, ajá, como calcadito, como dibujado. Sí. Ni mano, colores, he ni colores ni nada. Y la alumna llegó y me dijo, profe, yo quiero hacer un cuadro con esto. Ajá. Cuando yo vi eso... Esta cabeza voló. Y entonces, como estaban tan chiquitas, o sea, si tú les pones un tamaño más grande, ya se le pierde el encanto a eso. O sea, lo bonito es la miniatura, no, lo pequeñitas que son. Miren, les voy a mostrar. ¿Qué tal? Miren esas casas no miden 10 centímetros. Para ¿cierto? Nada. Que no alcanzan. No, pero miren, son esta, menos de 10 miren esta tan divina. Vean, y ellas llevan mucho bordado, digamos, se ve mucho jardín, mucha flor. Sí. Llevan ellas mucho son bordado. Jardineras. Sí. Pero entonces, pues no alcanzamos, pero yo no quería perder como la. Después no lo traes. Sí, claro. No, y esto no es ni la mitad. Esto es una cuartica del cuadro, porque el cuadro es inmenso. Trae mucho más muñecas, sino que yo dije, voy a llevarlo en ese pequeño para que lo vean. Bueno, pues vamos a ver el progreso cuando tú vuelvas. Claro, cuando volvamos con el otro esto cuadro está va a ser genial. Divino. Y esa es otra técnica, ¿no? Esa es la de password plano. Divino. Te cuento que hace, yo creo que unos 18 años, yo presenté mi primer programa de password acá en Teleamiga. Y hice esa muñeca, pero eso fue la locura. Es que eso tiene porque mucho password tiempo. Todavía, el password ha existido toda la vida, pero nosotros lo enseñábamos a hacer acá en el programa por primera vez.
Sí, no, eso fue la locura. La tuve alumnas en cantidades, eso fue la sensación haciendo esta muñeca. ¿Y cómo será que todavía guardo el cojín que hice con esa muñeca que jamás pasará de moda? Pero miren este conejo. ¿Qué tal este conejo? Yo alguna vez fui este a un... Este conejo está divino. Alguna vez fui a un consultorio a llevar a mi hijo al médico. Ajá. Y había un cuadro, algo parecido a esto. Y yo decía, tan chévere hacer ese cuadro. Pero yo no trabajaba, cero manualidades. Ni idea. No, nada, nada. Y ahí después, cuando vi ese proyecto, yo me acordé. Yo decía, mire, qué cosa tan divina. Porque esto sí es de verdad password. Eso es password, password. Es password, password. Sí. Bueno, listo. Porque ahora lo han distorsionado un poco. Uy. Pero vale la pena porque están haciendo cosas divinas. Por eso no lo quise dejar. Lo llevo. Está muy bien. Está muy bien que lo hayas Janesita, bueno. Bueno, a ver. Yo ya voy aquí adelantadísima. Ay, pero es que, bueno, de todas maneras, no importa. Porque mostrar esto me parece lo máximo. Sí, tú ya hiciste la cara, bueno, es un ovalado. A ver, explícalo así rápido. Bueno, la carita, sí, es como la forma de una pera, ¿no? Ajá. Entonces, lo puntudito. Un aguacate. Bueno, un aguacate. Va para arriba. Y lo anchito es la parte de abajo de la cara. Esta orejita la tengo dividida en dos pedazos, ya la cosí. Aquí la cosí con puntada perdida o puntada escondida. Que no se ve. Sí, exacto. Y esta orejita fue la que quise dejar suelta. Entonces, por eso fue que le metimos el otro color, claro, porque quería que se viera divina. Entonces ya la pegué con puntada escondida. Yo siempre recalco, cuando yo llego a la parte de atrás, yo lo pego y lo hago también asegurándolo con puntada, si quieren el filete, exacto, porque al lavarlo siempre lo vamos a dañar. Claro que sí. Entonces cuando yo lo vaya a pegar, voy a dejar esta orejita levantada y esta la voy a dejar totalmente levantada. Aquí ya, o sea, yo empecé como de arriba hacia abajo. Estoy trabajando solo la carita, por ahora la cara. Aquí vamos a pegar la naricita, ya la tengo cosida, mira, es pequeñita la pieza. Ya la cosí, ya la volteé, ya la cosí a mano. Le dejé como la aberturita para voltearla al derecho. Ya está cerrada total, no puedo poner una pieza si está abierta, no lo puedo hacer. Lo centro más o menos a ojímetro, uno ya más o menos calcula la distancia. Sí, claro. Y lo voy a coser. Toda la puntada de aquí en adelante es invisible. Invisible o puntada escondida. Es muy fácil esta puntadita. Oye, de verdad que me tienen aterradas esta muñeca, es que es impresionante. Tiene hasta la jarrita diminuta. Esta niña de acá tiene un libro en la mano. Divina, ella está leyendo y la otra la está como poniéndole cuidado. ¿Qué tal el muchachito llevando la carretilla? Con su poco de manzanas. Acá la tenemos, la carretilla. Está llevando la carretilla con las manzanas. No, es que de verdad que es una belleza. No, tú lo vieras, Borne. Y mira, y la alumna que me dio ese molde, que lo trabajamos porque ella no sabía hacerlo. Sí. Tuvieras porque ella sí lo terminó, el cuadro, ella quedó espectacular y ella lo tiene en el cuarto. Ah, es que esta es una réplica, o sea, es un... Sí, ella ya la señora que me lo dio ya lo hizo. Sí. Y entonces al ver la foto, alguien accidental vio la foto y me dijo, yo quiero pues hacerlo. Claro, empezamos a cortarla, sino que bueno, no lo terminamos, listo, pero estuvo bien presentarlo así. Ajá, no, después lo vemos terminado, porque esa es la idea. Porque mira que oye, sí, lleva mucho bordado. Oye, y esta tela en la que está, ¿qué tela es? ¿Esto qué es? Tú me preguntas, eso es como una lona. Sí, pero esas telas... Pero es como un forro de silla, como algo así. Algo de... Sí, es para tapicería de cojines. Claro. Pero es muy bueno trabajarla y es gruesita. Es muy linda. Es muy linda. Fíjense que no tenemos que pegarnos exactamente a lo que nos envían. No, porque hay unas telas muy costosas, entonces no... O sea, toca buscar... Pues no tampoco sin ir a... Pero sí. A demeritarlo, pero mire... Porque esto está muy lindo y fuera de eso no se arruga ni nada. No, para nada. Eso fue lo que más me gustó. Tú lo puedes trabajar y no le pasa absolutamente. Bueno, acá aparece tu teléfono para que las señoras, como les digo, alisten, de verdad, alisten ese celular y tómenle foto para que después no tengan disculpa de decir, es que copié mal el número, es que el 4 parecía 9, es que no sé qué. Cópienlo porque no quiero reclamos. Y vamos, ya aparece y dentro de un ratico lo repetimos para que tomen foto y llamen si quieren aprender a hacer este password que está súper fácil y súper bonito. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Bueno, yo acá emocionada, pregunta y habla que habla contigo, porque esto de este password tan lindo y que, a ver, que se dedique a la señora de la edad nuestra, pues ya casi nadie se dedica a esta edad, comenzamos a ser invisibles. No, a mí me encanta. Entonces tú no, tú sí les das importancia y miren las me cosas encanta. Tan divinas que hacen las personas que ya dejaron de trabajar, que ya se pensionaron, que se aburren en su casita, que ya sus hijos se casaron, que mejor dicho, quedamos así, brazos y cruzadas. Vean todo lo que pueden hacer, vean. No, es que esta belleza me tiene fascinada. Esto es caché puro, me parece divino. Miren esa elegancia, estos individuales en una mesa de esas lindas que ustedes compran ahora. Estos individuales son divinos. Igual yo los usaría. A mí estas cosas para adorno, no para que le coloquen un plato encima y lo acaben en un día y le rieguen la sopita o el cafecito, para nada. ¿Qué tal esta belleza? Es que esto es muy lindo, miren, esta mesa con un individual así, con unos cubiertos súper modernos, súper lindos, con un vasito o una copa bella colocada en ese sitio. Ay, no me digan que esto no es divino, que tengo un invitado especial por la noche, una comida. Imagínate, bueno, una mesa bien pues servida. Pues la tengo arreglada, bien servida, bien linda, pero bueno, ya depende del invitado, o los dejo colocados o los quito. Pero esto es bellísimo, yo sí felicito a tu alumna, sí. Porque este azul, por ejemplo, es un de una elegancia bárbara en una mesa. Es que yo me imagino, yo conozco el apartamento de ella, yo me imagino cuando ella decora toda esa mesa. Claro, porque sé que es una señora de muy buen gusto. Y ella también vende, ella hace sus cositas para vender. ¿Y vende? Sí. ¿Cómo no va a vender? Sí, claro, porque sí, es que el trabajo lo vale. Claro. Sí. Y espero que de verdad la señora valore su trabajo y lo venda bien vendido. Porque esto es de herencia. Esto es de guardar y de heredarle a sus nietos, a sus hijos. Porque es muy lindo. Es muy lindo y sabe Dios. Y esto, ¿cómo vamos? ¿Cómo sí, vamos? Es cierto. Tengamos la oportunidad de volverlo a ver. ¿Cómo va? Ya, mire, ya empecé. Quiero dejar la cara para ahorita, para que la veamos hacer. Ya puse bufanda, ya empecé a armarlo. Quiero dejarle el cuerpo listo. Ya estoy cosiendo. De aquí en adelante todo es puntada escondida, puntada perdida. Armar con puntada escondida. Sí, es como armar un rompecabezas. ¿Es igual? Sí, es igual. Eso tú ya más o menos sabes dónde van las cositas. Bueno, ¿tú qué días dictas clases? Yo estoy trabajando los sábados en la tarde. Tengo un espacio los jueves. Sí. Jueves todo el día, puede ser en la mañana, en la tarde, simplemente me contactan y ya nos ponemos de acuerdo. ¿Solamente esos dos días? Jueves y sábado, porque es que tú sabes que yo estoy duro con la universidad donde trabajo. Ajá. Es el trabajo fuerte, entonces tengo dos días. Pues igual o no, igual o trabajamos igual. Todo esto, todo lo en que la es. ¿La universidad en la que estás? Sí, trabajamos. Allá hay mucha manualidad, hay de todo. Ay, bueno, para pues ustedes escoger, llámenla. Me llaman y yo les doy la información. Les da toda la información, claro. Imagínense. Salen con títulos universitarios, sí. Y van a aprender todo esto, sí, es que tú enseñas. Qué maravilla. Ahí está el teléfono, tomen foto, copien. Para que la llamen. Igual la vamos a tener acá muchas veces, así sí, que no se preocupen. Sí. Yo sé que vas a estar acompañándonos muchas veces, así que ustedes pendientes, porque la verdad que nuestras talleristas son, mira, universitarias de un alto nivel, y ustedes tienen que aprovecharlo y tienen que salir adelante. Yanecita, yo les contaba a mis alumnas que venía al programa. Sí. De verdad, todo el mundo me quería ayudar. Yo te doy, yo te presto, lleva esto, no sé qué, necesitas ayuda. Te quieren mucho. Sí, la verdad sí. Qué bonito. No es por nada, pero puedo decir que sí. Bueno, sí, son muy pues especiales. Ese carisma no lo tenemos todos. Entonces, sí, recuerden no somos moneditas, ¿no? No, para nada. No somos moneditas de oro. Quisiéramos, pero no se puede. No somos, sí. Entonces, bueno, recuerden las redes, YouTube, pueden entrar, buscarnos, programa, TV, Teleamiga. Programa Aprenda y Venda.
y ahí van a verte todas cuantas veces quieran. Tus alumnas lo pueden ver. Pueden repetir el programa. Claro. Eso es una belleza. La verdad que esto de la red, del internet, eso es una maravilla. Antes hacíamos el programa, se presentaba en directo y hasta ahí fue. Se perdió. Y ahorita ya no. ¿Ahorita gracias no? A Dios. Mira, eso es un avance magnífico, eso y nos ayuda mucho. Claro. Muchísimo. Que sí, eso es. No creas, Jane, yo cuando veo el programa, sí, a mí me pasa igual, y yo lo que veo que me gusta, yo lo voy grabando. Claro, yo de una vez voy tomando los datos. Sí. Y no creas, yo tomo clases también. Yo también, soy alumna. Claro que sí, sí, a mí me fascina. Y sí, presentan, claro, cosas divinas, y aprendí uno a cocinar, aprendí a hacer muchas cosas hermosas. Sí. Pero bueno, Teleamiga es de una hora y no se queda atrás, los actualiza a ustedes, Teleamiga se preocupa por ustedes, Teleamiga va adelante en todo, así que pilas, no se nos vayan a quedar por allá sentaditos, no señor, pendientes, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Eso sí es cierto. ¿Cierto? Sí. Eso es algo verdad. Algo nuevo, sí señora. Bueno. Bueno, ya Yane, yo así. Aquí ya voy con el... ¿Con el qué? Con el peto del... Es como el peto del pantaloncito. Como es, uh-huh, medio cuerpo, no se le nota sino un pedacito. Pero le rinde coser a todos. Altísimo. Ay, mire que a mí me dicen lo mismo. Tú eres una maquinita. Ay, sí, con la aguja y tijeras. Y no se le enreda el hilo, no, ni nada, mire. Es que este hilo me encanta por eso. Y no es grueso, si tú lo miras, porque es que hay uno que es demasiado, demasiado este grueso. Este es delgadito. Este es puro delgadito. Este, como si 40. Ese es como, sí, 40, ese es el 40. Número 40. Tú ya, uh-huh, sabes. Si ya, ah, tú, no, pues tú toda la vida haciendo muñecos. Pues ahora pues no hago, claro, nada, pero en, ustedes se acuerdan que, sí, mi debilidad eran los muñecos, igual que los de Arango. Sí, voy a hacerle aquí una modificación, porque sé que la embarré, pero no lo voy a desbaratar, y no, es otro modelo que voy a hacer. Diferente, entonces no tiene problema. Por qué quedar idéntico. Sí, entonces meto las tiritas, como guardando las tiranticas, solo que me queden esquineadas y me quedan perfecto. Y ya iba quedando. Ya, mira, es que ya lo tenemos. Este modelo está muy fácil, es muy fácil. ¿Y va pegado al cojincito? Sí, claro, yo le aconsejo, digamos, yo le digo mucho a mis alumnas, ya dicen, profe, es que entren y miren en redes, ustedes encuentran muchos motivos. Muchos motivos. Muchas cosas que hacer. Entonces, no se varen, o sea, es fácil mandar a ampliar. Querer es poder. Poder, claro. Yo, a mí, ¿sabes qué es lo que siempre me han dicho? Profe, ¿tú por qué no has hecho una clase de solo moldería? Pues sí, es muy chévere. Sería. Pero no ve que todo el mundo no puede sacar. O sea, no, yo creo que es una clase como de desgaste, porque no. Yo no, tengo, no a todo el mundo le, no, gusta lo mismo. No, sería, no, interminable, pues. Sí, y no, y digamos, una y señora compró un molde y ella compró el proyecto. Sí. Y cuando lo fue a hacer, no dio pie con bola, dañó las telitas, no pudo, y por más que le expliqué, no se pudo. Entonces, bueno, finalmente lo logró hacer, pero la verdad, pero gastó no era mucho lo que material. Traía el molde. Sí, gastó mucho material, sí, y en eso sí hay que fijarse mucho, la, sí, verdad, porque a veces uno entra y ve y uno dice, pero no, ahí le falta tal cosa, ahí le falta la otra, ¿cómo pueden aprender si es que realmente toda la gente no es igual de honesta? Entran, pero no enseñan todo en su totalidad. Así que ustedes, no, si van a buscar esta casita, no se atengan a una sola presentación. Busquen varias y así van aprendiendo de la, ¿sí?, una, de la otra, hasta que completan realmente cómo es que se hace esa casita. Tuvieras ese cuadro, tiene, son como 8 modelos de casas totalmente diferentes en esa miniatura. En esa miniatura. Pues ahí nos tocó bordar ventanas, porque tú sabes que ya era muy chiquitico y me gustó el bordado. Yo decía, bueno, bordemos, porque el patchwork es eso, es bordar, es, o sea, digamos, en las piezas más es pequeñitas. Es creatividad. Sí, claro. El patchwork es creatividad. Y ahí es donde tú sacas las cosas y salen, fluyen muy, muy bien. Bueno, ustedes ya saben que pueden llamarla, pueden ir a la universidad o pueden estar pendientes para el sábado, para que tengan unas clases
pues todavía de mucha dedicación y sí, puedan, sí. Primero ya pueden saber que todos los sábados se van y tienen una tarde de costura espectacular porque pasan rico, porque se conocen con otras personas, es delicioso. Y aprende uno, y aprende porque de verdad sí se aprende. Entonces sí, ya saben, los jueves también. Y del resto del tiempo, pues en la universidad, que también me parece maravilloso. No, pues igual no me llaman y... ¿Y se ponen de acuerdo? Sí, claro. De pronto se puede un espacio que no sea el jueves, que sea otro día, miramos y lo cuadramos, no hay ningún inconveniente. Listo, perfecto. Sí. Bueno, ustedes tienen ahí varias cositas que ver. Ven el juego de baño, que es bastante... tiene mucho trabajo ese juego de baño, véanlo, sí. También es de las alumnas y creación de las alumnas. Es un pollito, es un caracol. Pero vean tan lindo, es precioso. Yane, aquí hay algo muy lindo que no sé cómo lo vamos a mostrar. A ver, ¿qué es? Es este edredón de bebé. Ah, a ver, mostremos el edredón de bebé. Perdón, yo me levanto por acá y les muestro el edredón de bebé. Es grande, es inmensamente grande. Si lo tenemos. ¡Ay, sí quedó al derecho! Perfecto. Sí. Ah, no, mentiras, no está al derecho. Bueno, yo lo voy volteando y lo voy mostrando. El fuerte mío son también los edredones. Entonces, tú tienes muchos fuertes, así que hablemos de este edredón. ¿Qué tal la cantidad de figuras que tiene esto? No sé si lo alcanza. Esto parece lo típico que hacían en Estados Unidos, en Europa. Boteles. El password, véanlo, acá lo tienen. Tiene muchísimo. Yo boté todo lo que había ya, no te preocupes que ya lo habían presentado. Miren, miren todos los ositos que hay en estas figuras. Acá boto todos los muñecos. Pero vean. Pero vale la pena mostrarlo. Vale la pena mostrarlo, miren. Sí. Solo osos, osos, osos. En un tiempo no se usaba el café. Ahora el color café combina todo lo de bebé. Es la moda. Café, increíble, pero les visten los bebés recién nacidos hasta de color negro, que eso sí todavía no me acostumbro. Pero ya la tradición se ha ido cambiando. Sí, muchísimo. Pongo esto por acá que te lo tumbé, pero ahí les voy mostrando. Así les voy mostrando, así mejor, mírenlo. Ahí lo tienen. Espectacular, se ve divino. ¡Ay, se me cayó! A ver, mírenlo. Se quedan viendo este cubrelecho y vamos a una pausa. Bueno, ya quedé así, de mostrarles ese tendido tan grande, pero hermoso, lleno de osos, de todas las formas. Y pues bueno, valió la pena, ¿o no? Valió la pena. Muchas gracias, Janecita, tú me consientes mucho. ¿Cómo te iba a dejar con esa belleza guardada? Bueno, miren lo que ustedes también pueden hacer. Vean los muñequitos individuales, se dice así, me imagino, yo estoy casi segura. Pero vean cada muñequito. Vean ese elefante, miren la cebra, miren tan lindo todo esto para el cuarto del bebé. Todo esto está hecho en paño Lenzi, también lo aprenden a hacer contigo. Es que ¿qué es lo que no pueden aprender? Con esto, ¿qué pueden hacer ustedes? Un móvil bien hermoso, una coronita para la puerta del bebé. Vean esto tan lindo, mírenlo. Estos muñecos tienen años y años y años y jamás pasarán de moda. Eso sí es cierto. ¿Cierto? ¿Estoy mal? No. Pero creo que esto... Para nada. Yo hice estos muñecos también mucho tiempo y son divinos.
para los nietos, para un regalo, para lo que ustedes quieran. Pero un móvil hecho en esto es divino para los bebés. Además, con esto puede jugar un bebé y no le pasa absolutamente nada. Son súper livianos, son divinos, los pueden hasta morder, porque esto le fascina a los bebés, morderlo cuando están saliendo sus dientes. Miren ese pajarito. Ay, no, es que tú trabajas muy lindo, la verdad que sí. Gracias, Janecita. Entonces, tratamos de hacer lo posible por satisfacer a las alumnas. No, eso está muy bien y esas alumnas felices. Yo me imagino que tienes alumnas de mucho tiempo contigo. Yani, cuando ellas se van a matricular en la universidad es un lío, porque los cupos a veces son limitados y esos cupos se llenan muy rápido, entonces empieza la pelea. Yo quería, yo no sé qué, yo sí sé más. Me quedé por fuera. Me quedé ¿Y por cada fuera. Cuánto abren matrículas? Eso es anual, En noviembre son las matrículas, empezamos en febrero y todo bueno, el año. Bueno, pues tenemos que estar todo pendientes el año, porque todas vamos es a genial, querer entrar. Claro, es muy lindo. Y no, eso es una belleza. ¿Y cuántos años llevas trabajando en la universidad? Yo ya llevo como 16 años. Ah, no, ya tiene acciones ya en la universidad. Harto. Sí, ya vamos. ¿Verdad que sí? Increíble. Sí. Pues bueno, una profesora de este talante tienen ustedes hoy en su casa. O sea que yo espero que que tengan en cuenta todo lo que pueden hacer. Esto también no solamente lo hacen contigo, sino también pueden buscarlo en otras partes, pueden hacerlo, pero la idea, de verdad, páguense un cursito, vale la pena aprender a hacer pulidos, aprender a cortar, aprender tantas cosas. Igual ustedes con nosotros aprenden muchísimo, pero se pueden perfeccionar todavía más contigo, ¿o no? Sí, es cierto. Eso es verdad. Es verdad. Ahí tienes el cojín. Bueno, ya tengo aquí, o sea, dejé unas partes alfileradas porque no alcanzamos a coserlo. Pero sí quiero que por lo menos vean el montaje, ya digamos se dieron cuenta cómo va. Siempre insisto cuando vamos a colocar el aplique, hacer el hilván. Me gusta mucho resaltar la parte del hilván. Yo siempre lo hago con otro color. Entonces, cuando yo lo hilvano, yo siempre cojo, digamos, está el cuadro, y yo siempre cojo la mitad, hilvano. ¿Qué es un hilván? Hacer una basta larga con un hilo de otro color que cuando yo termine de confeccionar mi cojín, yo pueda coger y pueda alar esas hebritas. Entonces, siempre cojo la mitad, luego me vengo al extremo sobre la orilla y luego al otro extremo sobre la orilla. Luego me vengo al contrario, a la otra mitad, al otro extremo y al otro extremo. Y por para último, asegurar muy sí, bien la y tela. Por último lo hago en cruz. Mira que muchas alumnas decían, pero eso, qué bobada. Eso es perdido. Y se dieron cuenta de que no, porque cuando llegaron con los cojines quedaron chuecos, no quedaron cuadrados como debían quedar. La tela se les ajó demasiado, los muñecos quedaron embolsados como arrugados y la ciencia está todo en tiene el un porqué en la vida. Y entonces luego decían, sí, profe, tienes toda la razón, hay que hilvanar. Y todo el mundo aprendió a hacer un hilván. Vean lo que hay que aprender. Y es más, ya no necesito decirles del hilván, ellas ya llegan con el cuadro hilvanado, listo trabajar, para decorar. ¿No? Porque saben que no trabajo sino si el cuadro no está hilvanado. Ajá. Entonces, después de que yo lo hilvane, yo siempre le dejo una pestañita de guata, porque uno no sabe que de pronto al coser se puedan coger un poquito. Sí se encoge. Prefiero trabajarlo con un centímetro, tampoco es que exageremos en el material. Realmente. Entonces, prefiero dejarle un centímetro de guata más por el lado y ya ahí ya lo aseguro. Entonces, ya empiezo a hacer lo mismo. ¿Aquí qué puntada voy a trabajar? La puntada escondida, la misma puntada que hicimos aquí, la vamos a pegar en la parte contorno. De afuera. Aquí que dejo levantado, pues mis orejitas que son las que quiero que queden aparte. Exacto, que para queden darle como vida, movimiento. Movimiento, exacto. Entonces ya lo pego aquí, ya al estar pegadito acá, empiezo a hacerle todos los decorados que yo quiera. Yo a ese le puse una abejita, puedo ponerle estrellitas, no sé, sí, florecitas, mariposas. Hay tanto para hacerle a eso, entonces sí, cada cual decoré también como con corazones de varios tamañitos, entonces uno lo puede decorar como usted quiera, lo que yo le decía, si es para una niña. Claro. Le pongo las moñitas, trabajo más mariposas, le hago
cosas más para niña. Perfecto. En los tonos de niña y queda perfecto. Perfecto. Bueno, yo quiero darte las gracias por haber venido. Quiero de verdad felicitar a tus alumnas porque trabajan divino. Alguna vez las reuniré y las traeré acá contigo. Porque sería genial. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, anímense. Hagan cosas para bebés, que eso se vende, pero muchísimo. Todos los días nace un bebé. Y a ti Dios te bendiga. No, muchísimas gracias. Espero que sigas viniendo acá y nos sigas enseñando. Claro que sí, Yanecita. Dios te bendiga también y muchas gracias por la invitación. Muy contenta. Un beso para todos. Gracias.